Buenas, bienvenidos a una nueva edición de La Fuerza que Mueve al Mundo. Mi nombre es Yanina Arari y hoy vamos a estar hablando de Milei y la clase obrera. Pasaron las elecciones, ganó por poco, pero ganó Milei, y es claro que una parte de la clase obrera votó a Milei, y con eso queda desterrada la idea de que la derecha no puede ser popular, de que la clase obrera no vota a la derecha, etcétera, etcétera. Los resultados muestran claramente que un sector de la clase obrera optó por Milei y también por otras opciones burguesas. Claramente no se volcó a la izquierda. Lo que vemos acá es un cambio histórico, si se quiere, con respecto a una conducta, una posición de la clase obrera que quedó atrás y que era que la mayor parte de la clase obrera se encolumnaba detrás del peronismo. Desde mediados del siglo XX, la clase obrera estaba dentro de una alianza con un sector de la burguesía argentina, ¿sí? Una burguesía nacional, mercado internista, chica, en la alianza peronista, ¿sí? Dentro del peronismo, que es una alianza que está dirigida por la burguesía, por un sector de la burguesía con un programa burgués. La mayor parte de la clase obrera estaba ahí, pero cuando tendió a romper con esa alianza, por ejemplo, en la primera mitad de la década del 70, lo hacía con un programa de independencia de clase, es decir, por izquierda. Ahora, el peronismo parece desplomarse dentro de la clase obrera, digamos, a perder influencia. Y hay sectores de la clase obrera que rompen con el peronismo, pero optan, giran hacia otras opciones burguesas, entrando en otra alianza burguesa, ¿sí? También dirigida por la burguesía, con un programa burgués, más, no podría decir, o como se dice popularmente, hacia la derecha. Es decir, no hay un giro a la izquierda, no se ve un giro a la izquierda, y eso también tendría que llevar a los partidos de izquierda a pensar por qué eso no sucede. Pero bueno, eso es un tema que da para largo. Este cambio tiene que ver con una transformación estructural que vive la clase obrera, ¿sí? Que puede rastrearse también desde mediados de los 70. Y tiene que ver principalmente con la pérdida de una relativa homogeneidad que tenía la clase obrera. Uno podría decir que hasta mediados de los 70 la clase obrera era mayoritariamente una clase obrera ocupada, en blanco, sindicalizada, había muy poca desocupación que presionara sobre las condiciones de la clase obrera ocupada y por lo tanto se lograron muchas conquistas, ¿sí? En el terreno económico. Desde mediados de los 70 empieza a darse un avance de lo que se llama la gran industria, que es básicamente, para simplificar, la introducción de la mecanización, del reemplazo de fuerza de trabajo por maquinaria, ¿sí? A través de nuevas tecnologías que se empiezan a incorporar en la producción, y eso expulsa fuerza de trabajo, ¿sí? Hace que haya un sector que empieza a salir de la producción por un aumento que se da en la productividad. Eso, digamos, también genera un proceso de concentración y centralización del capital, con lo cual también ahí aparece fuerza de trabajo que es expulsada del mercado de trabajo. Con ello se genera entonces lo que se denomina una sobrepoblación relativa. ¿Relativa a qué? Relativa a las necesidades del capital, ¿sí? Es decir, no es gente, digamos, que sobra de forma absoluta, sino relativa a cómo el capital organiza la sociedad. Y esa emergencia de la sobrepoblación relativa genera una fractura dentro de la clase y la pérdida de esa homogeneidad previa. Esa sobrepoblación relativa no es solamente el sector que está desocupado, ¿sí?
que pasa a engrosar el ejército industrial de reserva, como se denomina en el marxismo, que presiona sobre la clase obrera ocupada, porque pone a disposición de la burguesía la mayor cantidad de fuerza de trabajo, ¿sí? Dispuesta a aceptar peores condiciones de trabajo, peores salarios, jornadas más extensas, etcétera, es decir, a ser más explotada. Y por eso también es la base para que capitales sobrantes utilicen esa fuerza de trabajo para, bueno, poder compensar su atraso sobreexplotándolos, ¿sí? Es decir, hay fuerza de trabajo disponible para ser explotada en esas condiciones. Con lo cual hay una parte de esta sobrepoblación relativa que tiene empleo en peores condiciones que lo que sería la clase obrera en activo. Pero entonces, esta fractura de la clase obrera que aparece a nivel estructural es utilizada por la burguesía para incentivar la competencia entre obreros, tanto en el plano económico como, vamos a ver después, en la arena política. Y en el plano económico, esto es una de las condiciones que le permite a la burguesía avanzar sobre conquistas obreras previas. Vimos ya el video de la reforma laboral, cómo efectivamente se va avanzando en eliminar conquistas para aumentar la tasa de explotación. Eso también está favorecido por la derrota en los 70 que sufrió la clase obrera, obviamente con la dictadura militar, ¿sí? Que permite generar condiciones políticas para avanzar con las reformas y con, digamos, la eliminación de las conquistas obreras. Entonces, a partir de esta fractura, tenemos la clase obrera dividida en distintos sectores. Por un lado, tenemos a la clase obrera ocupada, en blanco, que todavía goza de los derechos que el peronismo dice defender, es decir, las conquistas que todavía siguen en pie. Está ocupada sobre todo en las industrias más concentradas, los servicios más concentrados, que tiene buenos salarios, que tiene relativa estabilidad, tiene contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Está organizada, sindicalizada, no en su mayoría, pero digamos, todavía está bajo la protección de un convenio colectivo, ¿sí? De la ley de contrato de trabajo, etc. Este sector no es un sector mayoritario, más bien minoritario, es alrededor del 30% de la clase obrera. Y es el sector que, bueno, que está en mejores condiciones hoy. Luego tenemos otro sector de la clase obrera ocupada, con buenos salarios, que es un sector de reciente proletarización, proveniente sobre todo de la pequeña burguesía, que tiene que ver con todos los trabajadores de, por ejemplo, empresas de tecnología, digamos, que tienen una profesión, son profesionales, muchos trabajan de forma freelance para, ahora muchos para el exterior, ¿sí? Desde sus casas, con teletrabajo. Y es un sector con una muy baja organización, con un bajo nivel de conciencia, ¿sí? De clase o nulo nivel de conciencia de clase, porque bueno, no se sienten parte de una clase, parte de un colectivo, con los mismos problemas, etcétera, etcétera, que necesita organizarse para mejorar su situación, sino que más bien reina el individualismo, el yo me arreglo solo, etcétera, etcétera. Claramente, este es un sector en donde las ideas liberales pegan más, es decir, es un terreno fértil para que esas ideas florezcan y que, bueno, haya un apoyo ahí a los sectores libertarios. Tenemos después a los trabajadores estatales, ¿sí? Los trabajadores estatales tienen en general empleo estable, en general digo porque hay un sector grande de trabajadores contratados, pero bueno,
la mayoría tiene cierta estabilidad, tienen empleos muy, salarios muy bajos, ¿sí? Y son alrededor del 17%, ¿sí? De los trabajadores ocupados. Por otro lado, también ligados al Estado, están los llamados planeros, ¿sí? Quienes perciben planes sociales. Son, obviamente, están por debajo de la línea de pobreza, es decir, son trabajadores pobres, un sector que está estatizado y sobre todo que está ligado a alguna red clientelar, al aparato punteril del peronismo, porque además de las organizaciones sociales, los planes se dan mediante, por ejemplo, los intendentes, etc. Sí. Luego tenemos el sector más amplio de la clase obrera hoy, que es alrededor del 37%, que es todo el mundo del trabajo en negro, ¿sí? Acá podríamos sumarle todo el mundo del trabajo de los monotributistas o contratados, que también están en una situación precaria, es decir, todo el trabajo también precarizado, que de alguna forma está legalizado, no es lo mismo que el trabajo en negro, pero también comparten, digamos, esta inestabilidad laboral, esta incertidumbre, ¿sí? Y salarios muy bajos, ¿sí? La característica del empleo en negro es que tienen salarios más bajos que los trabajadores en blanco, suelen tener jornadas más extensas de trabajo y claramente peores condiciones. Todo este mundo no goza de esos derechos que el peronismo dice defender, que digamos, asusta con que se van a perder, porque bueno, no tienen ninguna cobertura legal, ningún convenio colectivo que los ampare, no tienen claramente indemnización si los despiden, aunque bueno, pueden hacer un juicio para percibirla, demostrando que estuvieron en negro, etc. Pero en principio no tienen ningún derecho laboral. Ligado a esto está todo el sector, como dije, precarizado, que incluye, por ejemplo, a los repartidores, ¿sí? Los repartidores de las aplicaciones, que tampoco tienen ningún derecho, ellos no tienen ningún amparo legal, ¿sí? No están ni siquiera contratados laboralmente, es decir, esa relación laboral aparece encubierta. Entonces aparecen como socios o colaboradores, las aplicaciones, etc. ¿Sí? De alguna forma parece como si fueran trabajadores independientes que, bueno, utilizan la aplicación, pero de vuelta no están, digamos, legalmente contratados bajo una relación de dependencia. También en este sector, el nivel de conciencia de clase es muy bajo o ausente, la organización es muy baja, existen sindicatos que buscan representarlos y organizarlos, que son minoritarios, ¿sí? No han logrado penetrar demasiado dentro de este sector, y también es un terreno fértil para las ideas liberales, ¿sí? Es todo un sector de la clase que ya al cual ya le sacaron todos los derechos laborales, que, digamos, en general también es un sector que está muy cercano a la pobreza, y que no tendría problema con que se desarticulen todas las conquistas obreras, porque ellos sienten que eso no los afecta, ¿sí? Obviamente, digamos, acá prima también el individualismo, no la solidaridad de clase. ¿Sí? Acá hay de vuelta un nivel muy bajo de conciencia de clase, de conciencia de pertenencia a una misma clase, de conciencia de dónde está el enemigo, ¿sí? De clase, etc. Básicamente, digamos, el kirchnerismo se asienta sobre todo en los trabajadores que están más ligados, en el sector de la clase obrera, más ligados al Estado, sean los trabajadores estatales, sean los perceptores de planes sociales, ¿sí? Ahora bien, con la crisis, la capacidad de contención del kirchnerismo de esos sectores es menor, ¿sí? Porque básicamente es menos plata para
repartir para darles a sus actores, con lo cual ahí aparece también una crisis. Sí. El sector del mundo de los trabajadores en negro, precarizados y demás, está hoy claramente, como dijimos con Milei, y es el sector que es más propicio para que digamos, aparezcan estas ideas, las ideas individuales, que básicamente tienen que ver con esto, con la exaltación del individuo como un sujeto aislado en la sociedad, ¿sí? La idea del enfrentamiento de todos contra todos, de que el individuo no depende de nadie, se tiene que valer por sí mismo, ¿sí? Y que, bueno, yo no recibo ayuda, que nadie reciba ayuda, es digamos, el individualismo salvaje, digamos, en ese punto. Y por lo tanto, aparece como un terreno propicio para eso. La clase obrera ocupada, en blanco, etcétera, en su momento había coqueteado más con Macri, sobre todo por el tema del impuesto a las ganancias. Recordemos que había, que es un sector que había sido atacado por el kirchnerismo con la idea de que, bueno, como no quieren pagar ganancias, son egoístas, no son solidarios, etcétera, etcétera. Y sobre eso también se asentó el macrismo, pero bueno, Macri no cumplió y ahora Massa no solamente subió el tope, sino que dio muchas exenciones para ese sector que, bueno, alivió bastante ese problema y ahora, bueno, también está prometiendo que lo va a sacar. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero bueno, es un sector que se mantendría también ahí porque además los están amenazando, bueno, sacarle todas las, digamos, algunos de los beneficios que todavía mantienen, ¿sí? Pero es claro cómo, ¿sí?, los políticos burgueses van apoyándose en uno u otro sector y enfrentándolos entre sí, ¿sí? Es decir, alentando un enfrentamiento al interior de la clase, tratando de que vean como culpable de su situación a otro sector de trabajadores, ¿sí? Ahora bien, durante la pandemia esto se agudizó. ¿Por qué? Porque la pandemia no solamente profundizó la crisis y el ajuste, sino que hizo saltar las diferencias, estas diferencias existentes. Porque, por un lado, los trabajadores estatales mantuvieron sus salarios, aunque en términos reales, el salario real, o sea, el poder adquisitivo de esos trabajadores cayó muchísimo. Pero bueno, mantuvieron su empleo y su salario. Y además, bueno, podían quedarse en la casa, etc. Los perceptores de planes sociales también mantuvieron sus planes, aunque no podían salir a trabajar. Muchos de los perceptores de planes también tienen que trabajar, porque claramente es difícil vivir de lo que perciben por planes. Los sectores de los trabajadores en blanco, si bien sufrieron suspensiones, hubo despidos y hubo rebaja, además del salario real, hubo rebaja nominal del salario, con lo cual perdieron salario. Dentro de todo, pudieron recuperarse, ¿sí? Luego recuperaron su nivel salarial y el nivel de ocupación, con lo cual, bueno, fue algo temporario. Pero los trabajadores en negro, los que no están ligados al Estado o que, bueno, están en negro o hacen changas, etcétera, etcétera, son los que peor la pasaron, ¿sí? Ese sector no recibió absolutamente nada, el IFE digamos, no tuvo gran alcance y además fue muy poco, muy insuficiente y por lo tanto es un sector que durante la pandemia fue el que peor la pasó. Sí, porque además no podían salir a trabajar y no tenían ingresos para sustentarse. Y por lo tanto, eso también generó condiciones para que este enfrentamiento entre distintos sectores de la clase se agudice, ¿sí? Es decir, bueno, a ellos le dan, a mí no me dan nada y me encierran y no puedo trabajar, etcétera, etcétera. Es decir, la pandemia
actuó de alguna forma como un catalizador, como un, digamos, nafta que se echa al fuego, porque generó o hizo más visible esta diferencia entre, bueno, trabajadores que de alguna forma recibían alguna ayuda del Estado y quienes no. Veamos cuáles son las propuestas de Milei en relación a la clase obrera ocupada, que es lo que estamos viendo. Voy a aclarar lo siguiente. Las propuestas que voy a leer son propuestas que están en la plataforma de La Libertad Avanza. Sí, digo esto porque después aparecen los comentarios de militantes de La Libertad Avanza diciendo, no, en realidad no decimos eso, en realidad eso se aclaró, etcétera, etcétera. Bueno, estos son los puntos que aparecen en el programa de La Libertad Avanza, que está subido en la justicia electoral, por lo cual, digamos, no es algo que dijo, se desdijo, etcétera, aunque igual se desdice, vamos a verlo, son los puntos que están escritos en el programa. Bien. Dicho, hecha esta aclaración, vamos a ver punto por punto. El primer punto que aparece es la en relación a una nueva reforma laboral, ¿sí? ¿Qué dice? Promocionar una nueva ley de contratos de trabajo sin efecto retroactivo, cuya principal reforma resulte eliminar las indemnizaciones sin causa para sustituirlo por un sistema de seguro de desempleo a los efectos de evitar la litigiosidad. Bien, esto ya lo vimos de vuelta en el video sobre reforma laboral y también en el video sobre la industria del juicio laboral. Básicamente lo que se propone acá es tomar el modelo que ya existe en la industria de la construcción y generalizarlo a toda la economía. En la industria de la construcción existe lo que se llama el fondo de cese laboral, que es básicamente un fondo al que el trabajador aporta mensualmente, es decir, se le descuenta de su salario para, digamos, reunirlo en un fondo que una vez que termina el trabajo o el trabajador es despedido, bueno, queda a disposición del trabajador, ¿sí? Ese modelo se impuso en la Argentina con Onganía, es decir, bajo una dictadura que reemplazó la indemnización por el fondo de cese laboral mediante la sanción de un estatuto específico para la industria de la construcción, con la excusa de que, bueno, la industria de la construcción tiene ciclos, digamos, y por lo tanto hay mucha rotación de personal y mucho, bueno, despido porque se termina un trabajo y, bueno, ese empleado es despedido. En realidad es llamativa esta excusa porque acá lo que se propone es reemplazar la indemnización sin causa justa. Quiere decir la indemnización que se paga cuando el trabajador es despedido sin ninguna razón. En cambio, cuando un trabajo finaliza, cuando digamos, hay una razón justificada, esa indemnización no correría. Por lo tanto, en realidad eso es una excusa, ¿sí? ¿Una excusa para qué? Y para que el empresario se ahorre la indemnización, cualquier tipo de indemnización, y el trabajador sea el que se pague a sí mismo o una indemnización o un seguro de desempleo, ¿sí? Se lo obliga al trabajador a ahorrar de forma compulsiva para sostenerse cuando esté sin trabajo, ahorrándole al empresario la indemnización que obviamente va a parar a su ganancia, ¿no? Otra excusa que ponen es que eso, bueno, favorecería el blanqueo de trabajadores, ¿sí? O sea, el registro de trabajadores, disminuiría el trabajo en negro, etc. La realidad es que, tomando de vuelta el ejemplo de la industria de la construcción, esto no sucedió. Sí, en la industria de la construcción no hay indemnización y, sin embargo, el trabajo no registrado es de los 68,3% y solamente el 30,2% está registrado. O sea, no vemos que el quitar la indemnización sirva para que aumenten el trabajo registrado en general. Obviamente también remito al video de las reformas laborales, en donde vimos que la indemnización
que se paga fue disminuyendo y sin embargo tampoco eso hizo que aumente el trabajo en blanco, o por el contrario, el trabajo negro sigue aumentando en la Argentina. Siguiente punto que aparece en el programa de La Libertad Avanza: reducir las cargas patronales que gravan el trabajo. Bueno, acá de vuelta algo que ya dijimos en el video de reformas laborales: las contribuciones patronales se vienen bajando en la Argentina hace décadas y eso no tuvo efecto en la generación de empleo ni tampoco en el registro de trabajadores, ¿sí? Más bien, la generación de empleo tiene que ver con ciclos económicos, ¿sí? Y el blanqueo de trabajadores, bueno, es algo que no sucedió en ningún momento en que se bajaron las cargas patronales y más bien, como dije ya, el trabajo negro tiende a aumentar. Y además, por ejemplo, más ahora también bajó las cargas para las pymes que contraten nuevos trabajadores o blanqueen trabajadores, de vuelta algo que ya se hizo. Y como ya comentamos en videos anteriores, las pymes son las mayores empleadoras en negro en la Argentina. Digamos, más del 90% del trabajo negro se concentra en las pymes y eso no se modifica con estos programas de rebaja de contribuciones patronales. Otro punto de La Libertad Avanza es promover la libertad de afiliación sindical. Bueno, no sabemos a qué se refiere con eso, porque en la Argentina la afiliación sindical es libre, no es compulsiva, ¿sí? A tal punto que solamente el 37% de los asalariados en blanco está afiliado, si la mayoría no está afiliada. Y además también es libre la creación de sindicatos y la afiliación a otros sindicatos. Así que realmente no sabemos a qué se está refiriendo, si no conoce la ley de asociaciones sindicales, no sabemos. Obviamente con esa ley hay muchos problemas, vamos a hacer después algún video sobre esto, pero no, la libertad de afiliación no es uno. Así que simplemente eso creo que está puesto ahí como venta de humo, algo que no suele tener acostumbrados Milei. Otro punto, también en relación con los sindicatos, es promover la limitación temporal de los mandatos sindicales. Bien, a confesión de partes, relevo de pruebas, en el video que vamos a ver, Milei ya se bajó de este punto. Estuvo reuniéndose con burócratas sindicales, por ejemplo con Gerardo Martínez, justamente de la industria de la construcción, la que hablamos antes, y ya, digamos, dijo que él esto no lo va a hacer. Si el periodista le muestra un listado de dirigentes sindicales y las décadas que hace que están al frente de sus sindicatos, y él dijo que, bueno, él no se va a meter en eso, por lo tanto este punto ya queda descartado. Digo, será una cuestión de que tendrán que resolver ellos internamente de cómo, por qué esto funciona así. Ok, pero ¿no te parece algo que hay que también romper en ese sentido? Pero de vuelta, eso es un problema que tienen que resolver los sindicalistas. Digo, no tengo por qué estar rompiendo yo una institución. Otro punto que también aparece en el programa de La Libertad Avanza es reducir impuestos al trabajador. De vuelta, no sabemos a qué se refiere, si tiene que ver con el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, que de todas formas él no dice eliminarlo, sino reducirlo. Massa levantó la apuesta y dijo que lo va a eliminar, pero bien, no sabemos si es que se está refiriendo a eso porque no es claro. ¿Sí? No, no puntualiza en el impuesto a las ganancias, simplemente impuestos al trabajador, que no sabemos exactamente a qué se referirá. Otro punto es recuperar con inversión privadas las escuelas de artes y oficio. De vuelta, algo que tampoco sabemos a qué se refiere exactamente, porque, bueno, hoy cualquier privado puede poner una escuela de artes y oficios, nada se lo impide. No sabemos cómo él va a promover que haya inversión en este privada en este tipo de escuelas.
Pero la realidad es que no solamente los privados no tienen ningún impedimento para hacerlo, sino que hay fábricas que tienen asociadas escuelas de técnicas, ¿sí? Y muchas de ellas fueron cerradas porque bueno, las fábricas ya no le veían utilidad por el tipo de fuerza de trabajo que estaban requiriendo, entonces no les resultaba ya útil, rentable mantener abierta una escuela de ese tipo, pero bueno, de vuelta es algo que aparece ahí y no se sabe por qué, para qué, etcétera, porque vos podés poner escuelas de artes y oficios, pero en la medida en que el mercado no lo requiera, esas escuelas no van a tener mucha utilidad. Otro punto es crear una bolsa de trabajo pública con financiamiento privado. De vuelta, no se sabe a qué se refiere, qué sería eso, cuál sería la diferencia con, digamos, cualquier página de bolsa de trabajo donde uno puede buscar ofertas laborales, con lo cual, bueno, de vuelta es algo que está puesto ahí, no se explica mucho para qué serviría, etc. Otro punto es en relación a la ley de riesgos de trabajo, ¿sí? La que hablamos en el video de la industria de los juicios laborales, que dice, reemplazar la actual ley de riesgos de trabajo sin efecto retroactivo por una legislación acorde al contexto internacional. De vuelta es algo genérico que no se sabe cuál sería el contenido, qué sería estar acorde al contexto internacional, no sabemos. Ya con el sistema de ART se está bastante acorde al contexto internacional. De hecho, vimos cómo se fue modificando la ley para reducir la litigiosidad, para hacer más difícil el acceso a la justicia de los trabajadores. Pero acá no se especifica nada, de vuelta es algo genérico, pero que bueno, ya se viene haciendo y es claro que de vuelta el problema, como ya dijimos en el video anterior, no es la litigiosidad, sino los accidentes de trabajo que hay, el nivel de accidentabilidad que hay hoy y que hace que se termine en juicio, pero lo que hay que bajar es la accidentabilidad. Lo que hay que hacer es controlar más las condiciones de trabajo, de higiene y seguridad en los establecimientos para evitar que haya accidentes. Y luego, obviamente, bajará la litigiosidad, ¿sí? Los últimos dos puntos tienen que ver con el empleo estatal, ¿sí? Uno es recuperación y jerarquización de la carrera administrativa estatal. De vuelta, no se sabe a qué se refiere. Digamos, hoy existe por convenio colectivo una carrera estatal. Hay criterios de ascenso, ¿sí? De grados, de categorías. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que pretende hacer ahí, pero de vuelta esto tendría que pasar por una negociación colectiva, con lo cual, bueno, hay que ver qué es lo que propondría y si esto pasa, ¿no? Y el último punto es achicar el Estado con la oferta de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, revisión de contratos de locación de obra y de servicios que no puedan explicar su razón de ser. Bien, acá claramente es algo que ya vimos, porque es lo mismo que hizo Macri en su momento, que tiene que ver con despedir sobre todo contratados del Estado. Y acá es importante señalar que Macri pudo despedir contratados de una forma muy sencilla, es decir, básicamente no renovando los contratos, lo cual formalmente no es un despido, sino es simplemente un contrato que no se renueva, se terminó y listo, porque durante el kirchnerismo los contratados en el Estado crecieron más del 300%. ¿Sí? Durante los gobiernos kirchneristas hasta 2015, es decir, el kirchnerismo hizo crecer la precarización en el Estado y hizo que un sector de los trabajadores quedara vulnerable frente a cualquier ajuste. Obviamente van a ser los primeros
en sufrirlo, ¿sí? El hilo se corta por lo más débil y también ahora bajo el gobierno de Alberto crecieron los contratos porque se había impedido, digamos, hacer crecer la planta, si se congeló, y además prometieron que iban a llamar a concursos para regularizar y pasar a planta a los contratados, ¿sí? Algunos con décadas de trabajo como contratados, y sin embargo esos concursos, la mayoría siguen veremos, o sea, muchos, primero que se llamó a pocos concursos en relación a la cantidad de contratados que hay, después que se tardó muchísimo en avanzar con el proceso de convocatoria de concursos, etcétera, etcétera, se sustanciaron muy pocos, por lo tanto, de vuelta va a quedar un tendal de contratados que van a probablemente muchos ser despedidos. Bueno, lo de la jubilación anticipada, lo mismo, es una forma de, digamos, despedir y de achicar la planta del Estado sin tener que avanzar en un conflicto con mayor con quienes tienen un contrato permanente, están en planta, etc. Es importante señalar que nada de todo esto, ninguna de estas propuestas va a favorecer al sector de la clase obrera que apoya a Milei, ¿sí? Por el contrario, en la medida que aumente la desocupación, en la medida en que los salarios caigan, en que la crisis se agudice, va a empeorar también la situación para los sectores que apoyan a Milei, porque evidentemente va a haber menos actividad, etc. ¿Sí? Por lo tanto, eso no es una solución para ningún sector de la clase obrera. Milei, como todos los políticos burgueses, buscan asentarse y usar a su favor esta fractura de la que hablábamos que existe en la clase obrera. ¿Para qué? Para enfrentar a distintos sectores de la clase obrera entre sí y distraerlos del verdadero enemigo. Es decir, busca que un sector de la clase obrera vea como enemigo y vea como culpable de sus problemas a otro sector obrero y no a la burguesía, ¿sí? Más bien va a aliarse con un sector de la burguesía en contra de otro sector de la clase obrera, ¿sí? En lugar de ver en el responsable de su situación, por ejemplo, el empresario que lo contrata, que lo tiene en esas condiciones de trabajo, con esos salarios, o a la aplicación que le paga una miseria y lo obliga a trabajar en pésimas condiciones, sin ningún elemento de seguridad, tener que ir por el tráfico, corriendo peligro, o estar en la calle también corriendo peligro por la inseguridad, bueno, ve que su situación es culpa de otro sector obrero. La realidad es que todos los políticos vienen a profundizar el ajuste, a degradar aún más las condiciones de trabajo y de vida del conjunto de la clase obrera, y no a mejorar los de unos en detrimento de otros, ¿sí? Eso no va a suceder, no van a ver mejoradas sus condiciones porque haya otros que se quedan sin trabajo. La realidad es que la culpa de la crisis no es de un sector obrero, no es la culpa de los trabajadores estatales, de los trabajadores de CONICET o de los que reciben planes sociales. Esa no es la causa de la crisis económica en general y no es la causa de la quiebra del Estado. La causa de la quiebra del Estado y la causa de la crisis es que en la Argentina está dirigida por una burguesía que vive de transferencias del Estado, que requiere, digamos, sobreexplotar a un sector de la clase obrera, y que no tiene soluciones para ofrecernos, no tiene ninguna solución que no implique un mayor ajuste sobre la clase obrera. Entonces, no es culpa de un sector, ese enfrentamiento dentro de la clase la impulsa esta misma burguesía, porque quiere ocultar su responsabilidad en la crisis, ¿sí? Pero ella es la verdadera culpable de la crisis, la burguesía planera, no los trabajadores. Por lo tanto, es necesario que la clase obrera deje, abandone ese enfrentamiento y se una como clase para enfrentar a quienes son los verdaderos responsables de esta situación, de la crisis, de la degradación de nuestras condiciones de vida, de trabajo, de salud,
de estudio. ¿Sí? Necesitamos unirnos contra el verdadero enemigo, que es la burguesía, y dejar de enfrentarnos entre nosotros. Dejar de pensar que el que está un poco mejor es culpable de que yo esté peor. ¿Sí? Eso no es una solución y eso nos va a llevar por un camino de mayor degradación, ¿sí? De cada vez tener peores condiciones de vida. Por lo tanto, este enfrentamiento que está alentado por los políticos burgueses solamente va a favorecer a la burguesía que está detrás de ellos y no a ningún sector obrero. Hay que dejar de lado eso y apostar por una unidad y por un programa de independencia de clases, por un programa que piense una salida de la crisis, que piense cómo relanzar la Argentina, pero sin ajustar a la clase obrera, sino ajustando a los responsables de la crisis, que es esta burguesía planera que nos lleva a una mayor degradación en cada crisis. Bien. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Les agradezco a los que llegaron al final. Les pido que se suscriban al canal, les va a aparecer el botoncito para suscribirse. Hay muchas columnas de distintos temas, de varios compañeros y compañeras para escuchar, entrevistas y bueno, otros videos que pueden ver en el canal, así que suscríbanse, denle like y compartan el video si les gustó. Y bueno, en comentarios pueden dejar preguntas o otros temas que tengan interés en que tratemos. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima.